Pues nada, buenos días, agradeceros que nos estéis acompañando en este día, que bueno, para el área del medio ambiente, bueno, pues es pues algo positivo, algo que nos orgullece presentaros aquí y estar hoy aquí presentando este proyecto. Las semanas pasadas teníamos la noticia, teníamos el dato de que el 2023 será el año más caluroso de la historia. Y esto es noticia, pero a lo mejor no sería tanta noticia, sino que es que supera al año 2022, que ya se consideró el año más caluroso de la historia. Es decir, año que va pasando, año que nos encontramos con esa noticia. Desde el Gobierno del Ayuntamiento de Valdepeñas no somos ajenos a esta realidad y nos preocupa no solamente esto que se conoce como emergencia climática o que todos ya tenemos de alguna manera asumido de que vivimos en pleno cambio climático, ¿no? O sea, nos preocupa y ahora nos ocupa, ¿no? Y en ese sentido entendemos que la infraestructura verde y la renaturalización tiene que adquirir un papel destacado en la ordenación del territorio, en lo que es el planeamiento urbano y en lo que es el diseño de la ciudad en la que vivimos. Y nuestra responsabilidad ya no es solamente la conservación, es decir, no es mantener lo que tenemos, sino que debemos tender ya también a recuperar espacios y a reparar el daño causado. Restaurando ese mayor equilibrio natural, que sería la renaturalización, el restaurar ese equilibrio es lo que llamamos renaturalización. Y antes os decía que es una satisfacción para nosotros porque, bueno, son apenas 3 meses más tarde de haber iniciado la legislatura, estamos hoy aquí presentando este proyecto y estamos ya empezando a trabajar en este proyecto. Y en eso consiste la rueda de prensa, en presentaros la elaboración de un plan de renaturalización urbana en Valdepeñas y cuyo objetivo principal es planificar la integración de la biodiversidad en zonas urbanas de Valdepeñas, tanto el núcleo urbano como también va a haber una parte del ámbito en todo lo que sería el perímetro de la ciudad y zonas como el Peral y las Aguas, ¿no? Todo lo que es el término municipal de Valdepeñas, ¿no? Para beneficio, en definitiva, todo ello para beneficio de los ciudadanos y para el cuidado de la naturaleza. La elaboración de este plan, que lleva una parte o llevará una parte a lo largo de su proceso, que también va a ser coparticipado, en el que queremos también que participen entidades y colectivos sociales de Valdepeñas, así como la ciudadanía en general, pero en sí la elaboración de este plan corresponde a la Fundación para la Restauración de Ecosistemas, FIRE, ya la conocéis porque vienen trabajando en el territorio, ya tienen programas en lo que es el campo de Montiel y, bueno, sobre todo en el término municipal de Valdepeñas, en la Nava del Conejo, y su duración será en torno a 10 meses, por lo que las medidas que se puedan implantar pues podrán empezar a verse en los presupuestos de 2025. Si bien, durante todo el proceso se van a ir ya desarrollando acciones, implementando acciones, es decir, tenemos ya, por ejemplo, para ponernos con ellos, una plantación y repostura de 200 nuevos árboles en Valdepeñas, que es en los próximos meses podremos empezar ya a plantar y a reponer, y también la 7.306 plantas o arbustos también que se van a poner
en Valdepeñas. Un poco es eso, agradecer pues, a la Fundación para la Restauración de Ecosistemas, FIRE, que también haya tenido esa sensibilidad y que haya tenido esa predisposición a trabajar con el Ayuntamiento de Valdepeñas. Y ya para explicaros un poco más el proyecto y atender a cualquier pregunta que consideréis la oportuna, pues cedo la palabra al profesor José María Rey Benalla, que es la persona responsable de este proyecto. José Bien. María. Gracias, Gregorio. Buenos días. Quiero en primer lugar agradecer la confianza del Ayuntamiento de Valdepeñas para que la FIRE emprenda este proyecto, esta planificación de renaturalización urbana en Valdepeñas. Que los objetivos básicos tienen que ver con enfrentar dos de los principales retos que tiene la humanidad en la actualidad, que es la crisis de biodiversidad. Todos somos conscientes cómo se pierden especies, se pierde abundancia de las diferentes especies por muy diversos motivos. Y el otro es el cambio climático, que año tras año vamos superando récords y queremos hacer de Valdepeñas una ciudad más amiga de la biodiversidad. Hay margen de maniobra para ello y también que sea una lo que se denomina una ciudad climáticamente inteligente, porque un diseño correcto y un establecimiento de infraestructura verde bien diseñada, entre otras cosas, lo que hace es bajar la temperatura ambiental varios grados, aunque parezca que no. Bueno, tenemos cinco objetivos específicos que voy a resumir muy rápidamente. Primero haremos una evaluación, un diagnóstico de qué es lo que hay hoy en día. Muchas veces las ciudades han hecho el énfasis en la ornamentación. Que no está mal, la ornamentación y la estética a todos los ciudadanos nos gusta, pero también ante los nuevos desafíos debemos procurar mitigar y adaptar la ornamentación al cambio climático y que sean arbolados que no consuman mucho agua, que den sombra y en verano y que en invierno en su mayor parte pierdan las hojas para que pueda entrar la luz y el calor, ¿de acuerdo? Luego, se van a hacer muchas acciones para promover la biodiversidad, tanto de plantas como animales en las áreas urbanas, y enfatizaremos la biodiversidad útil. Por ejemplo, los murciélagos quizás no tengan una prensa muy atractiva para el ciudadano medio, pero es que son unos reguladores extraordinarios de mosquitos y de las plagas de mosquitos, de la abundancia de los mosquitos. Luego, las aves alegran con sus cantos, etcétera, etcétera. Otro objetivo principal es conectar las grandes áreas urbanas en Valdepeñas. Una es el casco municipal, pero también tenemos la zona de las aguas, las zonas del Peral, y otras que es deseable conectarlas. Y finalmente va a haber toda una serie de actividades que tienen que ver con la participación ciudadana, con la educación ambiental, con la información, con voluntariado, con ciencia ciudadana. Es decir,
las actuaciones biofísicas, por así decirlo, van a ir unidas de la mano de las actuaciones sociales. Y este proyecto, a lo largo de todo su recorrido, pues será en colaboración con el Departamento de Medio Ambiente y los técnicos de Medio Ambiente del Ayuntamiento para, entre otras cosas, garantizar el éxito y que todo está bien armado. Bueno, creo que he hecho una presentación de las líneas maestras del proyecto. Si tenéis preguntas, pues se pueden responder. A ver, una de las cosas que debe resolver el proyecto de aquí a julio, que dura este proyecto concreto, es el presupuesto de las actividades. ¿De acuerdo? Entonces, ahora no hay cifras. Esas cifras se basarán en los diseños concretos de las actuaciones. Pero sí creemos que es una buena oportunidad que la legislatura esté comenzando y, en consecuencia, el gobierno municipal tiene margen de maniobra para pensar qué partidas presupuestarias se pueden ir asignando. Sí, vamos a ver, el proyecto en sí, o sea, lo que es la elaboración de ese diagnóstico, lo que es el trabajo que durante los próximos 10 meses van a hacer los técnicos de FIRE, el presupuesto se sube a 17.000 euros y va incluido. Lo que es todo lo que es el dossier, el documento, diagnóstico. Las inversiones que se planteen, es lo que decía, vendrán a partir del 2025 las acciones que lleven coste económico, porque habrá acciones que no llevan coste económico. Todo lo que tiene que ver con educación ambiental, pues seguramente con lo propio personal de la concejalía, el tema de voluntariado, todo eso no. Y lo que sean acciones en las que haya inversión vendrán en los presupuestos a partir del 2025. Que eso no quita con que el área de medio ambiente ya en su recorrido tiene inversiones que lo que queremos hacer es gastarlas, entre comillas, mejor o con el objetivo de llegar a esa renaturalización, no que antes se gastaran peor, sino porque eso, una partida de árboles, ¿no? En la que nos gastábamos 30.000 euros, pero el diseño era más ornamental, que decía José María, o sea, poníamos los árboles más por adorno, que ahora también se pueden poner, pero ahora también, además, lo que queremos es por adorno, pero sabiendo que poniéndolos de esta forma en este sitio, pues van a favorecer el cambio, bajar la temperatura, van a repercutir contra el cambio climático, van a hacer esas islas contra el cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Al igual que también ahorros energéticos con especies que sean que aguanten más este clima extremo y tal. Hoy salía una noticia, ¿no?, en la que el cambio del arbolado en las ciudades pues tiene que ver con lo que hemos visto en los últimos semanas y tal, el tema de tormentas, que los árboles se caen, que se arrancan, árboles secos por las altas temperaturas que hemos tenido durante este verano, aunque se estén regando abajo el estrés climático que sufren en la parte de arriba y se secan. Es decir, bueno, pues todo eso también tiene que ver en qué plantamos, qué no plantamos y un poco en esa línea. Entonces, ajustar ya también el presupuesto general de medio ambiente, ajustarlo también a este objetivo. Pues ya, o sea, ahora va a empezar con el tema de repostura, tenemos que los árboles que se nos han caído, árboles que se nos han secado y tal, hay que ponerlos, y ya a partir del periodo de plantar, el contrato está ejecutado y ya es un poco ir viendo esa zona. Es una herramienta más que van a tener pues desde FIRE, pues para saber dónde podemos ir plantando eso a la vez y conjuntamente y coordinado con los técnicos de medio ambiente. Pero ya, o sea, eso sería, lo vamos a ver en los próximos días, en las próximas semanas.